Stand -up, un programa donde conocemos de cerca el mundo de los científicos y aprovechando que hay mucho científico dando vuelta mirando este programa, quiero decirles algo. Hay cosas que a los humanos normales no nos cierra de ustedes. Como hay cosas que descubrieron, cosas grosísimas que descubrieron y cosas sencillísimas que todavía no se descubrieron. Y se las voy a mencionar. Ustedes, por ejemplo, descubrieron, los científicos, eh, cómo clonar una oveja. ¿Se acuerdan de la oveja Dolly? Todos, oh, la oveja Dolly. Después empezaron a clonar un montón de cosas. Pueden crear vida y no pueden de repente resolver el tema de la, del protector solar. Yo no puedo creer cómo todavía a esta altura de la suerte. Me gusta decir esta frase a esta altura de la soirée. Uno, para protegerse del sol, tiene que estar 20 minutos embadurnándose el cuerpo y la nuca, porque viste, y la, frente, y la espalda y la pierna, y te engrasas todo, y te metes al agua, y otra vez tenés que. Por favor, hagan algo, chicos, se los pido por favor, una pastillita que te la tomes y resuelvas el tema. Hay que hacer, de verdad, pequeñas cosas que necesitamos que nos ayuden. Las impresoras, las impresoras, porque nunca conocí en mi vida una impresora que me funcione más de cuatro meses seguidos. Aparte, ¿viste? A mí me da bronca porque hicieron la 3D. Puedes hacer bien la 1.0, la, 1 la, la del papelito con tinta y después seguimos avanzando? Resolveme primero esto y después hacemos otras cosas. Hay cosas que, que, que realmente los científicos no logran terminar de descubrir. Las viromes. Es un tema apasionante que nadie termina de investigar. ¿Qué pasa que desaparecen tanto las viromes? Tienen vida propia las viromes. Viste que uno está re contento, a mí me pasa que digo, ay, tengo 17 viromes. Es como que tirás manteca al techo porque tenés un montón de viromes. Sí, te la presto y de repente no tenés ninguna virome. Es desesperante. Abrís los cajones de tu casa, no hay viromes. Se fueron, emigraron todas a otra galaxia. estás re mal porque no hay viromes y de repente aparecen 146 viromes. No, hay algo del cálculo de la virome que no... Aparte, una se siente chorra un poco porque de repente sacás de tu cartera una virome yo no te la robé no se apareció acá <laughs> de verdad tienen vida propia y hablando de carteras de las mujeres, sobre todo las científicas mujeres, les quiero pedir que hagamos una investigación. Están pasando cosas raras ahí adentro. Desaparecen y aparecen cosas. Viste que lo que una busca no está nunca. El celular no está. Los diseñadores te hacen bolsillitos para guardarlos, pero como que no, no sé, hay algo que no se activa acá adentro y no nos acordamos. Se, el, el papelito del estacionamiento no está. La sube no está. No está, no está. No est las viromes, por supuesto, no están. Aparecen cosas que no tenían que aparecer. A mí me parece mucho miguita en el fondo de la cartera digo yo no como galletita por qué tengo miguitas no entiendo por qué pasan estas cosas tal vez nuestra científica comediante nos puede contestar o no porque son misterios que todavía no se resolvieron queremos que reciban con un fuerte aplauso a esta licenciada en biotecnología Laura Otero ¡Bravo! hola 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 buenas noches buenas noches gracias por estar acá Che, qué, qué miedo la tele, ¿no? Qué miedo la tele, qué miedo la tele. Uno se, se entrena para ser científico para estar recluido en un lugar así chiquitito con un microscopio y de pronto la tele. Tremendo, tremendo. No, miedo igual es que termine el doctorado y no haber sacado la beca postdoc. Eso, el es miedo. Bueno, ¿cómo están todos? Mi nombre es Laura, yo soy biotecnóloga. Y algo que noté es que los científicos no nos gusta que se refieran a nosotros como nerds. Ni ñoño, ni nada por el estilo. Ni traga, ni olfa. Es como el bañero: que, ah, sos bañero, soy guardavidas. vidas. <laughs> Había una diferencia. El, el ñoño es lo mismo. Y a mí me parece dicotómico, porque. Tipo, sos medio nerd si estudias ciencia. Esto empieza en la carrera directamente. Yo envio tecnología con mis amigos, tipo, ay, qué nerd. Yo no soy nerd, no soy nerd. ¿Cómo que no sos nerd? ¿Qué haces en esta carrera? ¿Qué onda? Eh, perdiste una apuesta, hiciste una promesa y no te va a perder a Luján. Y, o sea, te persigue Interpol y te ocultaste en el lugar donde no te iban a buscar porque no sos nerd. Es lo mismo que yo ahora les dijera que soy rubia natural. No me creen. No, no me creen, no me creen, para nada. Y, y otra cosa que es bastante notoria de ciencia, que si bien no hay muchas científicas mujeres reconocidas, en las carreras somos casi todas minas. Casi todas minas. Y ahí los hombres aprovechan y tiran, no, yo, yo vengo por las minitas, vengo por las minitas, vengo por las minitas. Estos son las minitas que estudian ciencia. ¿Qué onda? O sea, bagallero sí, ñoño ño, no, cualquiera. Y yo cuando terminé la carrera. Me metí en un laboratorio a trabajar. Y está buenísimo trabajar en un laboratorio, porque es un trabajo manual, es súper interesante, súper divertido. Sentís que le devolvés algo a la sociedad, pero psicológicamente hablando es jodido. Es jodido. Porque sos un adulto, formado, título bajo el brazo, pero vas a trabajar en zapatillas, con mochila. Usás guardapolvo todo el día. Te mantiene el estado. Como que sos un estudiante de primaria con cáncer de próstata, ¿no? Raro. Te piden pegar algo, no sabes si tirar corega o boligoma. Raro, 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 raro. Y, y lo que pasa con la gente que no es el palo es que piensan que por ser científico pues todo. Puedes todo, todo, todo. Y vienen con pedidos extraños. El mejor que me pasó en toda mi carrera fue una amiga que vino y me dijo: A mí, ¿sabes lo que tenés que hacer? Vos tenés que hacer perritos que queden cachorros para siempre. <laughs> tipo, ah, perritos bonsai. <laughs> me junto con gente muy salame. Y yo en un momento dije, bueno, pobrecita, ya fue, le vamos a seguir el rollo, ¿no? Tipo, bueno, sí, tranca, ¿eh? yo, yo te lo hago, conseguime 20 millones de dólares de inversión, un laboratorio totalmente equipado, 40 becarios, en la mayoría que sean asiáticos, porque alta ética del trabajo, una cafetera de expreso y largamos mañana. ¿eh? Ah, no, y una foto del cachorro para guiarme. No, eh, la verdad de la milanesa es que los científicos no sabemos de todo. De hecho, sabemos un montón de un tema hiper, súper recontra acotado. Y esto queda súper en claro cuando vamos a reuniones científicas de estas grandotas, que si tenemos de tipo Miami o algo así. En estas reuniones científicas siempre te juntás con gente que no hace lo mismo que vos. Y vos no tenés idea de lo que te está hablando. Y siempre viene el excitadito de la ciencia. El excitadito, el, el excitadito de la ciencia existe, es el tipo que viene y te cuenta todo lo que está haciendo porque es muy, muy emocionado, muy emocionado. Y vos no, no puedes quedar como un salame. Entonces le tenés que poner cara de piedra y decir, ¡ay, qué bueno! ¡Qué interesante! sí, ¡Fascinante! Y, y por dentro tú de tu mente, ¿qué? Flaco, no entendí nada de lo que dijiste. Y tratás que tu cara no lo, no lo demuestre y, y tratás de, de como de, de, de tirarlo para otro lado. Tipo, ay, soy la pieza la gratis. Tipo, ¡yo! show, científico! show a veces funciona y otras veces se dan cuenta que nada, y caes como cinco o seis escalones en la ciencia, es todo muy tremendo. Y les cuento, que esto seguramente no lo saben, en todo eh, instituto científico de investigación y demás hay una sala o un edificio entero que se llama bioterio. Y ese es el lugar donde guardan los animales de, exper de experimentación. Y puede haber de todo, puede haber ratas, ratones, cobayos, personal no docente, alumnos, lo que venga, tipo, lo que está dando vuelta placa, jaula, ya fue. Y, como todo el lugar que está lleno de jaulas, es un imán para activistas. Que los activistas, obviamente, quieren liberar animales. Y esto yo lo entiendo desde el punto de vista moral. Está bien. Pero lo que los activistas nunca piensan es que esos animales en particular nacieron y se criaron en cautiverio. O sea, no saben lo que es la vida real. Están súper acostumbrados a que venga una mano mágica del cielo, y les tire comida, agua. O sea, el liberarlos es condenarlos a una muerte prácticamente instantánea. El, a ver, para poner una referencia más tangible, es como si ustedes ahora salieran de acá, fueran a Nordelta, buscaran un pibito de 10 años y dándole una sube como esta, le dijeran como esta cuando salga. Le dijeran, eh, toma pibe, anda, liberate de la opresión de tus padres oligarcas. Ese pibito te dura 10-15 minutos. 10-15. Después muere automáticamente. Y hay algunos conceptos que son científicos ¿sí? y que pasan a la, a la sociedad común, pero un poco tergiversados en cuanto a la definición. Por ejemplo, la evolución. Si yo no les preguntara qué es un ser evolucionado, probablemente me dirían que es un ser que llegó a la mejor versión de sí mismo a la que podía llegar. Esto no es tan así. O sea, la evolución es ir hacia lo que funciona y no te mata, no a lo mejor de todo. O sea, si ahora un nenito de tres años metía los dedos en el enchufe y no muriera, no es que tiene un brazo hecho de un tejido loco, no conductor, que hay que meterlo ya al pibito dentro de una rueda que corra como un hamster y estudiarlo. Es que los padres instalaron un disyuntor en la casa, o sea, punto. Se terminó. Eso es todo. Y para mí el ejemplo más claro de que la evolución no va hacia lo mejor, sino hacia lo que no te mata, pero anda, es el parto de los seres humanos. No puede ser, no tiene lógica, mi mente científica no tiene lógica que una persona formada, completa, cabeza, extremidades, una ligera preferencia por el porno con animales, salga por un agujero de tamaño. O sea, vamos. Porque parte de las madres que conozco me dicen, no, pero un nene te cambia la vida. No lo pienses ahora, pensarlo en el momento exacto, retrotraete a ese momento donde hay un mini humano que te está saliendo por ahí. La pasaste como el infierno flaca. No está bien, no está bien. Y bueno, evidentemente en la evolución tantas madres no murieron y seguimos teniendo hijos así. O sea, es la que va. Y lo más triste de todo es saber que hay animales que esto lo tienen atado. ¿Vieron alguna vez un canguro tener un hijo? Es mágico. Para empezar, el canguro no se gesta nueve meses como un ser humano, sino 30 días. Imagínense el nivel de canguro que podemos tener a los 30 días, ¿no? O sea, es como una, una, un cúmulo amorfo de célula, como una molleja. Vos le ponés un palito dentro para ver si está listo y sale mojado. No está listo ese bicho para salir. No está listo. O sea, ¿qué tipo de esfuerzo le puede generar a la madre tener ese, a ese cangurito? Tipo, negro, tenemos que ir a la tarde a la feria. Y... <coughs> ¡Somos padres! ¡Ya está! Y... Y bueno, el bichito este, como está todo así, medio pobrecito, que no ve, no, no escucha, no nada, tiene que trepar solito por sus propios medios, por el pelo de la madre, hasta meterse solito en el marsupio, que es ese bolsillo que tiene acá adelante, se prende una teta y a los seis meses, ping sale y dice, mamá, me voy a cursar sociedad de Estado. Ya fue, se crió solo, es mágico lo que le pasa a la cangura. Sería re bueno ese canguro, ¿no? Re bueno. Ojo, no solo por no sufrir el parto, sino por tener ese marsupio acá. Imagínate las implicancias de tener un bolsillo en la panza. O sea, invierno. Ay, oh, otra vez me olvidé los guantes. Bleh, marsupio. Vas al chino, te olvidaste la bolsa. Bleh, marsupio. Ya fue. Ey, la cartera de está re buena. Bleh, marsupio. Está buenísimo. Está buenísimo. Bien. Y... Y ya que estábamos acá entrando en confianza con gente del otro lado de la pantalla, ¿no? Eh, como estamos entrando en confianza, les quería contar más de mí. Yo tengo 34 años, soy sola, no tengo marido, novio, nada, 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 nada. Vengo a ser como el equivalente social a la verdurita que tiene la feria, ¿no? Tipo, llévala, no, sopa, no, no tomo, no tomo sopa, no tomo. No tomo. Sí, encima yo es como que a esta altura de mi vida, yo es como que no le hago asco a nada, ¿no? Pero es como que todo me hace asco a mí, el todo. Y siendo científica, hay cosas de, esta, de, de, de este tema que yo sobreanalizo, porque yo sé fehacientemente que soy una perdedora, pero también tengo un cuerpo que me lo recuerda, porque yo una vez por mes me indispongo. Y la forma que tiene mi cuerpo de decirme que no estoy haciendo nada útil con todo esto, nada. O sea, del diafragma para abajo, suvenir evolutivo, nada. Para lo único que me sirve el útero a esta altura es para que cuando me muera sola en mi casa, el gato primero me coma los ojos y después el útero, o sea, nada más. Nada más. Yo creo que realmente mis ovarios, una vez cada 28 días, tienen una conversación. Tipo, izquierdo, vamos bajando porque esta salame otra vez nada, eh. Nada, chabón. No, nada. Vamos, útero, vamos desarmando. Pi, 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 y lo último, sí, que quería comentarles para que lo sepan y, y no cometan errores, ¿no? Es este temita de, de que se cree que los científicos nos conocemos entre todos. Entre todos. Mi madre, que me crió y conoce mi carrera científica, viene la vez pasada y me dice: ¡Chelao! ¿Viste que en Chaco descubrí un tratamiento nuevo contra la malaria? ¿Los conoces, grupo? ¿no, Nunca fui a Chaco, mamá. <laughs> Trabajé ocho años en cáncer, o sea, lo máximo que sé de malaria es que en enero me pongo off. Y ahora ya sé que me salgo del SICA también. O sea, es todo. No, no, no nos conocemos entre todos. No hay chance de que nos, con, nos conozcamos entre todos porque somos un montón. O sea, no es que el primer domingo de cada mes tiramos un asadazo. O sea, no, no, no. no tenemos un grupo privado de Facebook donde nos reímos del resto de la sociedad. ¡Ah, <laughs> ignorantes! No, no pasa. No pasa. No es, que, no es que salimos corriendo cada vez que vemos en el cielo una señal luminosa con forma de tubo de ensayo que sale de la sede central de Conicet. Tipo, la ñoño señal, ¿no? No, no. Bueno, igual para... para por los tiempos que corren, vamos a decirle la batiseñal con capacidades diferentes. ¿sí? Bueno, muchas gracias. Buenas noches. Me encantó el dato esto del marsupio, me encanta. Quiero tener un canguro, chicos. Quiero tener un canguro, no tanto porque me cope como mascota, sino porque me parece muy práctico el tema del bolsillito, tenerlo ahí a mano. Yo te guardo el celular ahí adentro, no lo pierdo más. Aprendimos un montón. Nos volvemos a encontrar entonces en el próximo programa de Científico Stand Up, con más ciencia y más comedia.